Ahora hablaremos del modo estricto. ¿Qué es el modo estricto? El modo estricto va a habilitar en el lenguaje más controles, avisos, etcétera, haciendo que JavaScript sea un lenguaje algo más coherente y más según nuestras expectativas. Cuando no utilizamos el modo estricto, pues podréis leer en algún sitio que eso se llama pues el modo Sloopy. Y para habilitarlo, bastará con que escribamos al principio de nuestro código en un fichero, por ejemplo, pues escribamos useStrict entre comillas, terminado por un punto y coma. Eso lo habilitará para todo ese fichero. O bien, también podemos hacerlo pues para una función concreta o dos funciones, poniéndolo al principio del cuerpo de la función. ¿Por qué podríamos hacer esto? ¿Por qué podríamos querer habilitarlo solamente en una función? Por ejemplo, si nosotros tenemos que mantener código antiguo, código legacy, que no utiliza el modo estricto, pero nosotros queremos programar en modo estricto, pues si habilitáramos useStrict al principio del fichero de un montón de código que ya existe, tendríamos que repasar todo el código línea por línea a ver qué cambios ha hecho ese modo estricto, ¿vale? Asegurándonos que sigue funcionando correctamente. Esto puede ser contraproducente en muchos casos, ¿no? Porque puede generar nuevos errores. Entonces, podríamos dejar el código legacy sin el modo estricto y en nuestras nuevas funciones que añadamos a ese código, usar el modo estricto dentro de esas funciones. Bueno, veamos qué cosas nos aporta este modo estricto. Aquí os pongo algunas de las de los beneficios que tiene, y muchos son, digamos, un poco más de nivel intermedio, nivel avanzado, pero los más importantes son estos que tenéis aquí en negrita, que los vamos a repasar un poco. ¿Bien? En principio, las variables en el modo estricto deben ser declaradas. ¿Bien? Yo no puedo utilizar una variable que no he declarado previamente. En el modo Sloopy, cuando yo declaraba una variable y después la intentaba utilizar y al intentar utilizarla la escribía mal, pues lo que hacía JavaScript era, decía, pues oye, pues aquí está creando una nueva variable, con lo cual la creaba en el ámbito global, ¿no? En el modo estricto, ese intento de usar una función que no está declarada fallará, ¿no? Avisándonos de que hemos cometido un error. Otro punto importante es que en funciones que no son métodos, ¿no? Si utilizamos la palabra clave this, no hará referencia a nada, ¿no? Porque no es un método. This solo lo tenemos que utilizar en métodos, que apunta, this apunta al objeto del cual, al objeto al que pertenece el método, ¿no? Con esto evitamos también muchos errores de que uno de los ejemplos que hemos hecho antes, por ejemplo, de ese constructor de frutas que hicimos en los ejercicios anteriores, era una función al fin y al cabo, ¿no? Y nosotros normalmente lo utilizaremos con new para crear nuevas frutas. Si en algún momento olvidamos poner ese new y ejecutamos la función, pues ahí esa palabra clave this, ¿no?, será undefined, ¿no?, produciendo errores y advirtiéndonos de que eso lo estamos utilizando mal. Y otro importante también es el eval, con respecto a eval, que en el modo estricto es más limpio. Digamos que las variables que se definen en el código que estamos evaluando no pasan al scope que lo rodea, ¿no? O sea, no transfieren variables entre los scopes de lo que estoy evaluando y el scope externo a lo que estoy evaluando.